Somos nosotros mismos, es que es la manifestación de nuestro pensamiento, de nuestra vida, de nuestra historia. Cuando utilizamos las palabras no solamente significan o dicen lo que significan, sino que manifiestan también parte de nuestros sentimientos. Hay una palabra que ya prácticamente nos utiliza, ambiguo. El ambiguo, bueno, pues para mí esta palabra me evoca muchísimos, muchísimos recuerdos. Primero, cuando íbamos al cine, en los años 60, salía aquel letrero entre, al principio, visite nuestro ambigú. El ambigú es el bar. Las palabras nos dicen lo que somos, quiénes somos, y nos enseñan a ver el mundo, ver todo lo que nos rodea. Es una cosa muy sorprendente. Si hay alguien en nuestro país autorizado para hablar de las palabras, ese es Manuel Álvarez Guerra. A nuestro máximo especialista en lexicografía, o lo que es lo mismo en diccionarios, la pasión le viene por vía sanguínea. Su padre, el gran Manuel Álvar López, fue filólogo y académico creador de escuela. Álvarez Guerra aprendió a amar las palabras en Granada, la ciudad donde se crió como un niño curioso, y desarrolló su carrera en Málaga, donde fue profesor en su universidad durante más de 20 años. Hace unas semanas volvió a Andalucía y le robó unos minutos a su agenda para conversar con el equipo de tesis en la Universidad de Sevilla, donde había venido para intervenir en unas jornadas sobre variación e historia del español. Con Manuel nos zambullimos en el universo de las palabras y en la titánica tarea de componer un diccionario. 25 años, un buen pedazo de vida, le ha llevado a confeccionar junto al profesor Nieto Jiménez el nuevo tesoro lexicográfico del español, un viaje al pasado de 100.000 de nuestras palabras. Lo que da fruto es el trabajo continuado, no la brillante idea que se nos ocurre una tarde de sol, ¿no? El trabajo continuo y continuo y continuo, machacón, tedioso, aburrido. Yo a mis alumnos y a la gente en general les hago leerse una novelación de cómo se hizo el Oxford English Dictionary, el mayor diccionario que del inglés, que se llama El profesor y el loco, de Simon Winchester. El título es que escribe es El profesor y el loco, y es que está loco para hacer eso, y era, claro, un delincuente encerrado, que es el mejor colaborador que hubo en ese diccionario. Estaba el tío aburrido, metido en cuatro paredes, y se dedicó toda su vida a buscar palabras. Y bueno, esto es más o menos lo que hemos hecho con este tesoro lexicográfico. Es un vicio, es un vicio, sí. A veces me pongo a ver las noticias y lo único que estoy no es a cazar los errores, sino que enseguida me empiezan a saltar y a chocar cosas. Y es un vicio. Me pongo a leer un periódico y no estoy leyendo las noticias, estoy mirando las expresiones. Esta mañana, al llegar a esta facultad, pues he llegado demasiado pronto y lo único que me he puesto ha sido a leer los carteles, y no lo he anotado porque no era cuestión, pero del paro ese que he convocado por los estudiantes, hay media docena de perlas de burradas que yo no sé cómo los filólogos, los que dicen que van a ser filólogos, cómo pueden cometer esas tropelías contra el lenguaje. Sí, sí. Reivindicamos la persecución o algo así. Claro, es que reivindican justamente, ponía el cartel lo contrario de lo que quieren decir. Me gustan todas me dan sorpresas,
El rastrear la vida de las palabras es muy divertida, claro. Manto y Miguel ha publicado una colección de sus artículos, entre ellas viene la palabra guiri, claro, y es una cosa que yo sabía y le he contado a mis alumnos, que guiri es un vasquismo, que eran los partidarios de la reina María Cristina, que eran los cristinos, y como en vasco no el grupo ese cri no existe, pues se terminaba pronunciando los guiristinos, y al final son los guiris, o sea que los guiris somos nosotros, o sea que esto es de lo más sorprendente que puede haber. Pero vamos, los extranjerismos ni son buenos ni malos, y en muchas ocasiones son beneficiosos, y nuestra lengua está llena de extranjerismos. Lo que no puede ser es el esnobismo, por decirlo con extranjerismo, que todo vale. La palabra español es un extranjerismo. Claro. Y a partir de ahí, ¿cómo podemos estar en contra de los extranjerismos? Sí, porque sí, si cuando el nombre de nuestra lengua es un extranjero. Hay una falta de interés por la lengua, que no es exclusiva de la lengua, es el desinterés por la cultura que hay en España, es el menosprecio, es la trivialización de cualquier cultura. Claro, por ejemplo, en el lenguaje deportivo, cada vez que veo un partido de fútbol y me dicen que un gol es una obra de arte, pues si el gol es una obra de arte, ¿qué es un cuadro de Goya? Pero la falta de dominio de la lengua es falta de dominio del pensamiento. Y si uno es incapaz de dominar los pensamientos, es que no puede pensar. Y si uno no puede pensar, no. Le falta libertad. Entonces, estamos llegando a la larga a algo terrible de lo que probablemente no seamos conscientes ahora. Pero que, claro, a lo largo de los años nos daremos cuenta de la degradación que ha supuesto eso para la sociedad, para el pensamiento, para la cultura, para lo nuestro. La función del lenguaje es comunicarnos, entendernos, y si no hay comunicación ni entendimiento posible, ¿para qué nos sirve la lengua? Pues nos subimos a los árboles y como a los monos.